pérdida visual por lesión en la capa de elipsoides de los conos de la retina. Para entender bien la lesión de elipsoides, aconsejo repasar en este canal el vídeo de capas de la retina en OCT y valoración de los fotorreceptores de la retina en OCT que subí hace poco más de un año. Paciente de 46 años que visité por primera vez el 31 de enero de este año, es decir, hace muy poco. Tiene una baja visión de 0.2 en cada ojo con menos 12.5 dioptrías de miopía. La tonometría es de 16 milímetros en ambos ojos. Siempre vio menos de lo normal según él cuenta, pero nota mayor deficiencia visual en los dos últimos años, especialmente con luz natural. También nota pérdida de la sensibilidad al contraste. Tiene problemas en la visión del color, distingue mejor los colores azules y amarillos. En otro centro le diagnosticaron monocromatismo de conos azules. Le han visitado en varios centros, pero no tiene un diagnóstico concreto de su enfermedad ocular. Presenta opacidades incipientes de ambos cristalinos que no justifican su deficiencia visual ni sus otros síntomas. La retinografía muestra una retina miópica bastante normal. Campimetría. Le propongo realizar un campo visual, pero no le parece apropiado porque está seguro que su campo visual está bien, pues se lo comprueba con las manos. No obstante, le informo bien y acepta hacérselo. El campo visual muestra varios escotomas más avanzados en el ojo derecho, con un índice de campo visual de 70% en ojo derecho y 79% en el izquierdo. La OCT muestra lesiones de las fibras del nervio óptico en la zona inferior del ojo izquierdo y en la zona inferior y temporal del ojo derecho. Dichos hallazgos son propios de lesiones glaucomatosas, por lo que le indico tratamiento con monopros. OCT macular. Muestra una retina bien estructurada en los cortes horizontales, pero con atrofia corioretinal difusa en ambos ojos. Se aprecia en rojo en OCT. El epitelio pigmentario de la retina está muy bien estructurado en toda la zona macular. Se aprecia como una línea blanca hiperreflectante muy visible. Por el contrario, la capa de elipsoides está degenerada en toda el área macular central, tanto del ojo derecho como del izquierdo, y desaparece en algunas zonas donde se observa una cavidad alargada hiporrefractante. Ojo derecho y ojo izquierdo. Comentario. No nos debemos de fiar de las impresiones de los pacientes que dicen tener un buen campo visual, pues cuando notan que lo tienen reducido, usualmente ya está muy deteriorado. La lesión de la capa de elipsoides de los conos explica perfectamente la deficiencia visual, especialmente con luz natural, es decir, en visión fotópica, la pérdida de contraste y la alteración de la visión del color. La comprobación de la lesión retiniana desaconseja la cirugía de su catarata incipiente que le habían aconsejado en otro centro. Desgraciadamente no tenemos tratamiento para estas lesiones de los conos, pero el paciente está conformado al tener un diagnóstico preciso y además el tratamiento del glaucoma puede salvar al paciente de una pérdida de campo progresiva.